¡Qué guay, chavales! Vale, toma, ahí tienes, para ti, supositorio. Arriba, abajo, arriba, abajo. Tiro. Se dispara muy mal con esta arma. Es muy potente, pero se dispara muy mal. Bueno, para ti. Aquí, he visto algo rojo por ahí. Vale, era este. No lo voy a utilizar de momento. Mira qué guay. A mi rollo. Nada, 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 por aquí nada. Estás tú solo, chaval. ¿Todo el mismo? Intentando pasar por aquí y está esto abierto. Vale, muy bien, chaval, muy bien. Qué corto que eres. A ver. Ya, un poco aquí. Guapísimo, de luz. ¿Dónde estará el libro, chaval? ¿Dónde estará el libro, macho? ¿Dónde vas, chaval? ¿Cómo? Ah, vale, el fuego, 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 fuego malo. Vale. El oro lo primero. Leyendo, 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 leyendo. Sí. El cañón. Para ti, escritorio. Pues lo habéis comido, Berraca, ¿no? Lo siguiente. Esta zona está muy, muy... muy bestia, tío. Bueno, el libro... de momento, no. Tú fíjate, chaval. Ralentizado. Y gracias.
complicado, eh. Vale, ahí va, ya, vale. Creo que es una granada, pues esto es una granada. Ideal para que haya algo. Ahí está. La lástima es que no me pilla los... La pena es que no me pilla los... Los tesoros no los identifica solamente cuando hay algo. Tiene un punto débil. Bueno, lo evidente es que no hay más. Me quedo allí, ahí debajo, muero. Y donde estoy apuntando la mirilla, si me quedo aquí, ahí, muero, es evidente. Y ahí no hay otra puerta. Vamos, tío, que no. No hay más. Vamos, vamos por otra parte. ¿Quién me ha disparado? ¿Quién ha sido el...? Decías. Me parece que el libro está por aquí. Quiero recordar que sí. Lo vamos a dejar ahí, tranquilo. Por aquí hemos venido, ¿verdad? Sí. Entonces... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estáis ahí arriba, ¿verdad? No sé de dónde me están disparando, macho. Tampoco sé por dónde tirar. No tengo velo casi. Vale. Correr, correr, correr. Vale, por aquí arriba no se puede subir, por lo que veo. Tiene que ser... Vale, que tienen mala puntería, chaval, porque si no... Habrían muerto ya cuatro veces. No hay manera de subir por aquí. No. Vale, vamos por aquí. Parece que vamos más rápidos. Victory is nearly ours. Our forces flanked the heavy machine gun nest that controls the main street and now we're within view of the church. But we're pinned down near the Schloss Hotel. If you are a member of the Kreishaus... Vale. Vale,
Vale. Por aquí se va. Vale, antes de irnos... No parece que por aquí haya nada, ¿no? Tío, no hay más. Vale. Genial. Vale, vámonos. Se está acabando. Stop him. No me digas que me quede quieto, tío. Sabes que no lo voy a hacer. Stopping, ¿cómo que stopping, tío? Sí. Y esto es... ¿Qué, uno de esos malos o qué? Vale, es por aquí. No sé si es que es electricidad o... no lo sé. Que se supone que es eso, pero bueno. Vale, lo que decía este hombre, las alcantarillas. Bueno, lo que decía en uno de los... Mira, 6 de 6. Vale, los documentos los hemos conseguido todos. We've broken through the sewers and into the catacombs beneath the church. We still don't know what the machine at the church is, but it has to be associated with the advanced weaponry the Nazis have been using. The device must be destroyed in hopes of setting... Es que más que nada la iglesia creo que conseguimos alguna mejora, no, no estoy seguro. ¿En serio? ¿Ya no puedo seguir para allá? No, no me deja. Qué guay. Genial, ya tenemos el libro. Genial.
Cuando he visto esto, digo, ya está, detrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Vale. A ver si hay más trampas por aquí hoy. You're the only one who made it. Where are the rest? It doesn't matter. We have to get inside that church and destroy the Nazis' machine. Come on, let's go. Let's go, let's go. Pues esto yo con el libro y ya lo tengo, así que ya me quedo ya más tranquilo. Mira, mira que, mira cómo nos preparan aquí con un montón de armas para dar y vender. La macho. Te he visto con el rabillo del ojo. Vaya hombre, un monje de estos. Mariquita. Vale, genial, uno menos. Vale, vale, que me van a matar. Estoy ahí en plan Rambo y no soy Rambo todavía. ¿Dónde estáis, tíos? Me lo devuelve. Tampoco. Se peten, chaval. Tengo que echar un vistazo porque por aquí... Vale, esto es munición. C19, tampoco está la cosa. Oro encontrado, 22 libros encontrados. Vale, estamos bordeando la iglesia. Guay. Si mis compis quieren venir, no me dejan solo. Quiero darles a estos. Chaval, que me acerco. En vez de irme de la bomba, me acerco a ella. Tiene pinta de romperse, ¿no? Vale, está, sin darle a los... A los amigos estos. Tranquilo, tranquilo. Va, esta parte está muy chula, tío. Pero esta parte... Creo que se ha guardado, ¿no? Creo que es el objetivo cumplido. Creo que se ha guardado ya. Me ha pillado la mano, es lo primero que me ha pillado la mano, lo siento. Tengo que recargar. ¡Ah, ostras, tío! Es verdad que aquí no puedo utilizar el velo. Por culpa de esto. No lo puedo usar. Ahora tengo que reventar eso de ahí. Mejor.
no me deja, no me deja. Chaval, tú fíjate, si es que ahora nos enfrentamos contra un tío que lo flipas. Hay que romper los anclajes, pero es que no... Esto va un poco rápido, ¿no? ¿O qué? ¿O me lo parece a mí? Destruye una máquina nazi disparando a las abrazaderas de los anillos, claro. Pero... Va rápido, ¿eh? Abrazaderas de los anillos. Tío, no lo acierto, ¿eh? A ver. Venga, tío. Macho. Claro. Claro, pero lo tenía que ver con en rojo, ¿no? Vale, o sea que tenía que ser en rojo, si no, no valía. Queda uno. Tío, tirándole 20 minutos ahí. Todo reventado, menos él y él. Menos yo y él, mejor dicho. No sigo con vida, macho. No me falta nada. Vaya potra. Bueno, también supongo que el velo nos habrá... ¿Qué hago si mueras, chaval? ¡Ostras! Ostras, chaval, tío, me lo he encontrado de cara. Es que me pongo yo ahí a darle. Vamos con esta, pero ya. Objetivo cumplido, se acabó. Vuelve al centro. Estaba yo ahí haciendo el tonto. Estaba haciendo el tonto. Ya ves tú por qué me ponía control. Dale al control. ¿Pero qué dices? Qué bueno. Pero no podía darle al control porque no le hago nada a la calavera esa, al picharraco ese. Perfecto. Bueno, pues ha durado un poquito. Bueno, he muerto tres veces. Bueno, pues hemos cogido ya... Lo que me va a faltar es algunos tesoros.
Bueno, hablando de tesoro, mira dónde estaba uno de esos. No me van a faltar ni menos, ¿eh? Bueno, con el arma esta... Claro, es que era de esperar. Vale, así que corremos más, tíos. Vamos, 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 vamos. ¿En serio? ¿Pero dónde me estás apuntando? ¿Dónde quieres que vaya? Por aquí... Vale, 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 vale. Lo siento, lo siento, lo siento. Vale, al este del centro. I helped the Kreisau Circle on a mission to destroy an experimental device the Nazis had set up in an old church. Apparently it was designed to gather power from the Black Sun dimension. All it's doing now is resting in a smoldering heap. I need to keep searching for General Zeta. He's the key to what's going on here at Eisenstadt. Pues me ha faltado eso, dos. Te da luego la opción de volver otra vez a realizar la misión, pero paso, obviamente, paso. Vale, mejoras desbloqueadas, cristal cortante, eso mola, transformador, intensificador, tal, tal, tal. No me he fijado cuántas perras he ganado. Bueno, a ver si se vuelve. Genial, punto de guardado, punto de control, guardamos partida. Excelente. Y tengo de dinero... 3.000 solo. Poco me han dado, Pocas perras, muy poquito. Y bueno, lo dicho, se respawnean las cajas, Nada, chicos, vamos a dejarlo aquí, porque por lo menos hemos pasado una de las misiones. Nos quedan más misiones. Tenemos ahora que... Bueno, tenemos la opción de ir a la taberna. Lo de la estación. Teníamos también la opción de, ¿veis? Excavación. Ah, no, la excavación la hemos hecho, iglesia, tal, tal. Ah, vale, el almacén, es verdad, el almacén es... Vale, pues tenemos el almacén, que también tiene que ver con el círculo de Kreisau, y esto tiene que ver con el... con la secta esta, el Golden Dawn. Ya veremos a ver cuál hacemos. A lo mejor vamos a la taberna para variar un poquito. Y eso será en el siguiente bloque de partidas. Muchas gracias por vuestra compañía, por vuestra paciencia, y nos vemos en más vídeos en Orgullo Gamer. Hasta más ver.